vengo a hablarles de un tema, no es el común de las pláticas que tenemos en esta Dirección General de Calidad, Educación y Salud, en donde nuestro día a día está generalmente enfocado a cuestiones gerenciales, a cuestiones más vinculadas con la operación de los temas de salud, y siempre encontrar estos espacios para reflexionar con los vínculos que tenemos más allá de esta operación, más allá de la cotidianidad, es algo muy importante y que además espero poderles transmitir, porque es una relación entre la bioética y la calidad de la atención que, si no la vemos todos los días, deberíamos verla todos los días y debería además ser el sustento de todas nuestras acciones que hacemos en el ámbito de la prestación de servicios de salud. Por un lado, en este funcionamiento del sistema de salud, tanto en sus componentes financieros y operativos, pero también en todos los aspectos regulatorios normativos que establecemos, y justamente algo que platicamos antes, el cumplimiento de estas disposiciones que tenemos. Entonces, buscar este origen común nos ha llevado a una reflexión muy interesante y queremos justamente transmitir este vínculo que no solo es necesario, sino que es parte cotidiana esto que realizamos todos los días. Voy a hablar de 10 puntos en esta presentación, en donde pretendo dar una definición muy breve, muy simple, de qué nos estamos refiriendo al hablar de ética médica y bioética. Algunos de los antecedentes que tenemos también, tenemos muy básicos en este establecimiento de la relación entre la bioética y la calidad. Uno de los principios que rigen la prestación de servicios de salud, la práctica médica, y también este vínculo entonces con la calidad de la atención, la evolución de la práctica médica en el contexto genérico, uno de los modelos de calidad, esta relación ya per se, la normatividad que tenemos, algunos puntos de reflexión, conclusiones, y terminar con una presentación de hacia dónde vamos en este establecimiento de un marco más general de la regulación de la calidad de nuestro país. Bueno, en este establecimiento de los parámetros de lo que nos referimos en esta plática, hablar de ética médica es hablar de este estudio y análisis de los valores que surgen en la relación entre el médico, los pacientes, y que podemos llevar incluso en la relación que se tiene en los sistemas de prestación de servicios de salud. Y hablar de bioética, que viene ya de un desarrollo de los 70s principalmente, entonces hablamos de este estudio sistemático de normas, acciones, modelos que tienen que ver con las acciones morales de todos los individuos y que está relacionado con las ciencias de la vida, por un lado, pero también con la atención a la salud. Entonces ya es esta mezcla entre lo que hacemos como individuos o como grupos para resolver algunas de las necesidades de salud, tanto de individuos como de comunidades, y tiene resaltar este enfoque metodológico interdisciplinario, es decir, no es exclusivo de una profesión, no es exclusivo del ámbito médico, incluye muchos aspectos de esta serie de acciones. Tiene que ver, o está preocupada justamente por la vida, la salud, el bienestar de los seres vivos, y busca medios para que el derecho a la salud se cumpla sin inequidades. Esto es uno de los puntos centrales también en esta relación de calidad, en donde vemos justamente a la calidad en el centro de la operación justamente de estos conceptos. Y algunos de los antecedentes que nosotros encontramos que son relevantes, bueno, nos vamos muy muy atrás, 1800 antes de Cristo, y aquí están los expertos que me podrán decir, no, a lo mejor es una fecha más exacta, pero tenemos el antecedente que reconocemos todos, el Código de Hammurabi. Y de ahí incluso destacar algunas de las medidas sanitarias que se establecieron en la Edad Media para prevenir los contagios que se daban, estas grandes epidemias que tenían, como algunos de los elementos de los códigos que reflejaban justamente esta relación entre la salud de los individuos y la salud de las comunidades. Y finalmente destacar estos dos puntos, los últimos dos puntos, la declaración de Oviedo, que no se ve en la pantalla, pero bueno, la declaración de Oviedo de 1997 y la declaración 2005 de UNESCO sobre bioética y derechos humanos. Y estos dos
es en donde ya explícitamente encontramos el concepto de calidad de la atención vinculada justamente al establecimiento de el establecimiento de los derechos. La declaración de Oviedo, hacemos énfasis en el artículo tercero, en donde habla del acceso equitativo a los beneficios de la sanidad. Y aquí se establece que las partes tendrán en cuenta justamente las necesidades de sanidad y los recursos disponibles en un momento dado para adoptar medidas adecuadas con el fin de garantizar, dentro de su ámbito jurisdiccional, un acceso equitativo a los beneficios y una sanidad de calidad apropiada. Entonces ya habla también de esta relación en la prestación, incluso de este acceso a las poblaciones. En el siguiente punto vemos en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, establecida en 2005, en el décimo artículo, vemos la mención de la igualdad, la justicia y la equidad. Y aquí establece que se habla de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados con justicia y con equidad. Y es otro de los puntos que quiero resaltar un poco más adelante en la presentación. Y también en el artículo 14 habla de la responsabilidad social y salud, en donde establece el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales, especialmente para la salud de las mujeres y los niños, ya que la salud es esencial para la vida misma y debe considerarse un bien social y humano. Entonces ya empieza o parte más bien del establecimiento de este concepto de salud y algunos elementos necesarios para establecer justamente este acceso a la atención médica de calidad. Y hablamos aquí principalmente, o quiero resaltar, el medicamentos esenciales y algunos recursos que ya deben estar contemplados al hablar de calidad y que deben estar contemplados en esta relación. En el artículo 15, habla del aprovechamiento compartido de los beneficios en el acceso a una atención médica de calidad, y el 20, una evaluación y gestión de riesgos, en donde se va a promover una evaluación y una gestión apropiada de los riesgos relacionados con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías. Con esto, bueno, se establece ya esta relación en el ámbito del establecimiento de derechos y responsabilidades, y pasamos entonces a hablar de algunos de los principios de la bioética y que están muy vinculados también a esto y a los ejemplos que vamos a ver un poco más adelante. Por un lado tenemos a la autonomía, en donde se establece que cualquier persona que solicita o requiere atención a la salud tiene la prerrogativa de aceptar o no las indicaciones del médico y del personal de salud. Tiene el derecho a aceptar o no cualquier procedimiento de diagnóstico o tratamiento, y ante una actitud negativa del paciente, el médico puede entonces definir un concepto mal entendido o dar una explicación más amplia con la finalidad de cambiar justamente la actitud de este paciente. Y lo que se debe buscar es que el paciente entienda justamente las connotaciones requeridas en el acceso a este tratamiento y pueda tomar una decisión informada. Y aquí resaltar la importancia que tiene el disminuir justamente esta asimetría de información que se tiene entre los prestadores de servicios de salud y el paciente, ¿no? Donde sin importar la profesión, la condición de preparación del individuo, siempre va a existir en este contacto con los servicios de salud una asimetría muy importante. No, incluso los médicos tenemos, en el momento que requerimos servicios de salud, una incapacidad de conocer todo lo que en un momento dado está involucrado en el cuidado de nuestra atención, por más que busquemos en internet lo que requerimos, ¿no?, para atender una necesidad puntual, incluso si es un golpe, ¿no?, por ejemplo, y buscar cuál es la terapia última que necesito para tratar, nunca voy a tener todos los elementos para tomar todas las decisiones. Entonces, siempre vamos a requerir justamente de ponernos en manos de un profesional de la salud, que es, por ejemplo, una cuestión quirúrgica todavía es mayor, ¿no?, esta dependencia hasta cierto punto. Y por eso, tanto autonomía como los demás que vamos a ver más adelante se vuelven fundamentales justamente en esta relación. Y aquí algunas de las limitaciones que además se conocen es qué pasa cuando el deseo del paciente puede perjudicar a la sociedad. Entonces aquí ya viene entonces
la relación entre el individuo y su entorno y la formación de comunidades. Aquí, por ejemplo, el último, el más reciente es ébola. ¿Qué pasa cuando un paciente no acepta un tratamiento o un aislamiento en un momento dado, que era lo que estaba ocurriendo en el caso de ébola, ¿no? El reciente, y esto pone en riesgo a las comunidades y a las sociedades? Entonces, estas son algunas de las limitaciones. Ahora, vemos beneficencia, otro de los grandes principios, en donde hablamos de procurar el mayor bien para el paciente, para una comunidad. Y esto exige al personal de salud una actualización constante. Es decir, ¿cómo vamos a otorgar este mayor beneficio? Siempre estar pensando en el beneficio si no conozco todas las actualizaciones, tecnologías, conocimientos que requiero justamente para tener esto al 100%. Las instituciones aquí deben de tener un compromiso muy puntual con la capacitación continua de los medios para tenerla todo el personal, ¿no? No es lo mismo un médico graduado hace 50 años a un médico graduado hace 15 días en términos del conocimiento y el acceso a herramientas que tienen para el cuidado o establecimiento de la salud. Hablamos de las instituciones, el compromiso de las instituciones en esta actualización, en este manejo del conocimiento para el personal, y también habla no solo de este manejo del ejercicio técnico, del conocimiento, sino también el trato amable y respetuoso, el interés constante por el enfermo, la compasión por sus problemas y la dedicación al seguimiento de su enfermedad. Algo clave que es para hacer el bien, se hace necesario saber cómo hacerlo, ¿no? Y esto implica tener los conocimientos, la actitud y todos los insumos necesarios para poder. No maleficencia, otro concepto elemental, primero no hacer daño. Y aquí hablamos de la necesidad de todo médico, o extendido a todo personal de salud, ¿no? Que requiere analizar con sumo cuidado los procedimientos, en un momento dado, tanto diagnósticos como tratamiento que va a prescribir a un paciente, que puede en un momento dado generar un trastorno. Y que si es así, es decir, si existen estos riesgos, que sean justificables y que esta justificación esté basada justamente en los beneficios que se pueden obtener de esta intervención. Esto es clave si hablamos de una atención médica de calidad, en donde relacionamos a la calidad con dos preceptos elementales. Por un lado, la eficacia, es decir, que tenga un efecto lo que yo hago, y por otro lado, la seguridad, es decir, no generar un daño más allá del que yo puedo sacrificar para obtener un beneficio. Entonces, si yo hablo de esos parámetros de calidad, bueno, empiezo a encontrar cómo estos principios tienen una relación directa en lo que yo debo de buscar para lograr una atención de calidad. Y bueno, esto también se relaciona con no mostrar expresiones que puedan generar al paciente ansiedad o desconfianza en términos del trato y del manejo ya del individuo, tomar en cuenta la condición económica del enfermo en donde justamente los sistemas de aseguramiento pretenden quitar de la ecuación esta inequidad y el no tener estos conceptos dentro de la interacción con los pacientes. Una preparación académica de alto nivel, que es el común denominador, y la integridad para el bienestar del paciente se encuentre por encima del el interés personal. Justicia, ¿no? Por el otro lado tenemos dos grandes áreas. Por un lado, la justicia conmutativa, donde se establecen los elementos de permisos o castigos que se otorgan a quien ha hecho un beneficio o un daño en la sociedad, ¿no? Concepto más básico. La justicia distributiva, donde se establecen las normas para que los deberes y los recursos con que cuenta el Estado se asignen en una forma equitativa para todos los individuos. Aquí es garantizar justamente la asignación con justicia de los recursos. Y hablamos de equidad en dos grandes parámetros, equidad vertical y equidad horizontal, en donde esta última habla de igualdad de circunstancias, que podemos hablar, por ejemplo, de igualdad en el acceso a servicios de salud para personas que tienen las mismas condiciones, y vertical, en donde reconocemos justamente las diferencias y buscamos desigual atención para los que tienen diferencias en estas necesidades. Entonces, en estos dos términos también necesitamos adecuar tanto la práctica
individual, la prestación de servicios individuales, como el sistema que permite reconocer estas diferencias para lograr un entorno más equitativo. Y hablamos también de profesionalismo médico, en donde buscamos las bases de las competencias clínicas, es decir, los conocimientos requeridos, las habilidades, tanto técnicas como de comunicación, el entendimiento ético-legal y sobre la calidad de la atención que requieren los profesionales y los prestadores, con los pilares de excelencia, humanismo, rendición de cuentas y altruismo que nos permiten llegar a este profesionalismo médico que se refleja en la calidad justamente de la atención a la salud. Y esto lo podemos reflejar igual que los demás parámetros, tanto en el ambiente individual, es decir, el ejercicio individual de la salud, de la atención a la salud, como en la creación o construcción de instituciones de salud vinculadas al cuidado de la persona. Y aquí pasamos a algunas de estas relaciones que hemos mencionado, en donde hablamos de la calidad de la atención y reconocemos a la calidad de la atención como un requisito fundamental de todo servicio sanitario. Y volvemos a estos parámetros básicos en donde calidad implica garantizar tener un efecto, es decir, si lo que hacemos no tiene un efecto, no vale la pena hacerlo. Y si lo que hacemos tiene un riesgo mayor a este beneficio, es decir, o genera un daño, hablamos de que no tiene seguridad y por ende entonces también hablamos de que no existe esta calidad. ¿Y qué ha habido en este desarrollo? Bueno, el desarrollo de la práctica de la medicina y el desarrollo de los sistemas de salud van vinculados con este también desarrollo científico y tecnológico que ha aumentado de forma muy importante la complejidad de los servicios. Y esta complejidad, bueno, tiene mayores riesgos, se observa un incremento en la incidencia también de errores vinculados a esta mayor agresividad de los manejos de los pacientes, eventos adversos, eventos centinelas y también un aumento significativo en los costos. No es lo mismo la atención de padecimientos agudos que caracterizaron la historia del siglo pasado, ¿no?, donde un paciente tenía que enfrentar una enfermedad y donde el sistema respondía probablemente a una intervención de meses, cuando mucho, ¿no?, en el caso de las enfermedades más crónicas, el efecto contagioso, por ejemplo la tuberculosis, a un sistema que tiene que atender necesidades crónicas de las poblaciones, ¿no?, vinculadas a tratamientos cada vez más sofisticados desde el punto del desarrollo de este conocimiento científico y tecnológico, y que además implican justamente el mantenimiento de estas personas en el funcionamiento del sistema de por vida, ¿no? No es una persona que asiste, tiene un contacto esporádico y sale del sistema, sino que permanece. Entonces, esta adaptación de los sistemas de salud, esta adaptación en la prestación de servicios de salud, pues implica tener en mente todos estos parámetros que nos permiten en un momento dado interactuar con todos estos individuos. Y toda esta relación con la complejidad de los servicios, pues bueno, implica que necesitamos también sistemas de salud mucho más eficientes para lograr justamente atender estos elementos y lograr la calidad de la atención en esta nueva visión general. Y bueno, y está en rojo este elemento también muy importante que mencionamos al principio, que es la simetría de información. Esta complejidad también genera cada vez más una mayor asimetría de la información entre prestadores y sistemas y los pacientes o la sociedad. Entonces, justamente necesitamos vincular esto para disminuir esta asimetría de información, disminuir las brechas que tenemos entre la sociedad y el cuidado de su salud. Y aquí hablamos también de diferentes modelos de calidad en donde buscamos un abordaje no como un problema médico gerencial, sino como un problema moral, donde esta relación entre individuos y como el sistema y el del sistema con estos individuos y estas poblaciones, pues busca valores de excelencia, solidaridad, profesionalismo y participación de un mayor número de actores que permitan establecer todas estas acciones. La que sigue, por favor. Hay otro tema, perdón. Listo. Y
Y bueno, y hablamos también de la evolución de la práctica médica, es decir, los roles que jugamos los profesionales de la salud, en donde no es lo mismo la connotación que se tenía al inicio de la medicina occidental del médico, ¿no? Con esta cercanía o esta comunión con los dioses, en donde el médico no, como profesional no tenía una responsabilidad jurídica como tenían los oficios, sino tenía una responsabilidad moral. Y esto era una connotación sagrada, suprajurídica, que además está relacionado con lo que se le atribuye a Galeno, que era, si el enfermo no admira al médico de algún modo como un dios, no aceptará sus prescripciones. Esto todavía lo vemos hoy en día, y sin embargo, cada vez es menos aceptado, ¿no? Es decir, el reconocimiento de los individuos y esta autonomía de los individuos en la tomación, bueno, debemos reconocer que esta precepto en donde el médico actúa y el paciente obedece sin ningún tipo de cuestionamiento, pues cada vez es más lejano la realidad. Los médicos ya no tenemos esta inmunidad ni privilegio, sino gozamos de una moralidad especial, ¿no? Buscamos una adecuada atención médica que esté más allá de la excelencia individual del médico, es decir, que esto esté interactuando también con un sistema que permita el desarrollo. Ya hablábamos de los recursos necesarios para una atención. Si buscamos esta calidad, en esta eficacia y en esta seguridad de la atención médica, bueno, difícilmente un solo individuo lo va a lograr, necesita una serie de recursos y una serie de interacciones que le permitan lograrlo. Y bueno, tenemos obviamente dificultades en la aplicación de modelos de calidad de atención, no solo en nuestro país, esto es algo que observamos en todo el mundo, porque, para comenzar, los modelos están organizados como procesos administrativos gerenciales, que ya señalaba hace un momento, muchas veces desligados de la realidad clínica y del personal que los debe utilizar, quien además muchas veces desconocen las razones y la importancia de estos procesos, ¿no? Entonces hay una desvinculación justamente en el establecimiento de estas políticas y programas de calidad y lo que se vive en la realidad y la cotidianidad de la atención a los pacientes, ¿no? Lo vemos en ambientes principalmente hospitalarios. También ha habido, también señalamos, un crecimiento extraordinario del conocimiento científico que no se logra aplicar del todo en la práctica de la medicina, es decir, no existe esta vinculación directa entre el conocimiento desarrollado y la práctica profesional en la salud. Observamos un incremento en los errores de los procesos de atención médica, con muchos con graves consecuencias en la morbi mortalidad y en los costos de la atención, un acceso a la atención heterogénea, ¿no? Que comentaremos un poco más en el caso de México, pero que observamos a nivel mundial, en donde cada vez es más difícil llevar todas las intervenciones y todas estas nuevas tecnologías para toda la población. Y también el fenómeno que observamos relacionado con la dificultad para otorgar tratamientos preventivos a toda la población, lo cual nos incrementa también la incidencia de enfermedades prevenibles, las complicaciones, y que esto puede llegar a la muerte de los individuos, pero también al incremento de los costos. Si lo vemos en México con el cambio epidemiológico, en donde, como señalaba, estamos transitando de una sociedad que presentaba una mayor incidencia, una mayor carga de la enfermedad en términos de años de vida perdidos, por ejemplo, de las enfermedades infectocontagiosas, a una sociedad que presenta una mayor prevalencia de enfermedades crónico no transmisibles, en particular tres, que son las que generan mayor carga de enfermedad, enfermedad isquémica del corazón, diabetes mellitus, y una consecuencia directa de la diabetes mellitus, que es la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, esta transición, aunado a la dificultad justamente de las acciones de prevención para evitar, por un lado, que el sobrepeso y la obesidad condicionen la aparición de diabetes en los individuos, pero también el control de los pacientes diabéticos dentro del sistema de la provisión de servicios para evitar su evolución a enfermedad renal crónica. Entonces, estos son los elementos que están vinculados además a la evaluación justamente de la calidad de nuestros servicios. Y aquí veremos algunos ejemplos justamente de esta relación en calidad y bioética, algunos tomados de experiencias internacionales, algunos tomados de nuestra.
nuestra realidad nacional. Primero, está vinculado con la epidemia de VIH, SIDA, en donde sabemos que es alrededor de 6.800 personas, la estimación que, de infecciones diarias, ¿no? Y que esto tiene que ver con acceso limitado a prevención y a tratamientos efectivos para prevenir esta transmisión, ¿no? La cobertura de la terapia antirretroviral permanece baja a nivel mundial, ¿no? En México, gracias a la incorporación justamente de la terapia antirretroviral al sistema de protección social en salud, al seguro popular, ha aumentado en gran proporción justamente la disponibilidad y el acceso a estos tratamientos, pero a nivel mundial la cobertura se sigue considerando como baja o muy baja. Solo 31% de las personas que lo requieren reciben terapia antirretroviral en 2007, esto es estadística internacional, y ese mismo año 2.5 millones de personas fueron infectadas, ¿no? Esta es la proporción y la magnitud de este reto. Solo la tercera parte de las mujeres embarazadas y infectadas recibe drogas antirretrovirales para prevenir la transmisión a sus hijos. Justamente esto lo que implica es una falta del principio de justicia, en donde diferentes individuos tienen accesos diferenciados a estas terapias y a estos avances que como sociedad, como humanidad hemos logrado. Por supuesto, inequidad e inseguridad que podemos transformar en una mala calidad a nivel sistémico, y esto es una realidad que no solo tenemos en nuestra región del mundo, lo compartimos incluso en zonas mucho más desarrolladas de nuestro planeta. Un segundo ejemplo, hablamos de la sobreutilización de antibióticos, que es uno de los temas que compartimos también en el mundo, en donde sabemos que esto genera un mayor número de reacciones adversas, una mayor resistencia bacteriana y un incremento significativo de los costos, tanto por el uso no adecuado, es decir, el exceso en el uso, en la prescripción, como por los efectos de los dos puntos anteriores. Y esto sin beneficio para la enfermedad. En donde hablamos de una violación al principio de beneficencia y no maleficencia, a la hora de prescribir justamente un medicamento que no va a tener un beneficio para el paciente, que puede generar un daño en este paciente, y que esto además está traduciéndose en una falta de seguridad para el paciente e ineficiencia desde el punto de vista del manejo de recursos, que podemos también asociar a una mala calidad tanto a nivel sistémico como a nivel de la práctica profesional. Un tercer ejemplo, hablamos de la enfermedad coronaria, y aquí hago un paréntesis porque es uno de nuestros grandes retos en el mundo, el manejo de la enfermedad coronaria, el manejo de los problemas químicos del corazón. Son la causa número uno de muerte en el mundo, sobre todo si tomamos los países con mayor desarrollo económico. Y si nos vamos a las últimas estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es uno de los más grandes retos que tenemos en México desde el punto de vista de salud, es decir, lo que genera como carga la enfermedad en nuestro país, pero también desde el punto de vista de calidad, porque tenemos los registros de los pacientes que buscan esta atención y tenemos los datos de la mortalidad que genera justamente estos padecimientos en la población que accede a esta atención. Son altísimos. En México tenemos tres veces el promedio de estos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que además está asociado a la utilización de recursos que ya están disponibles en nuestro sistema. Por ejemplo, está asociado a la no aplicación de trombolíticos, la no utilización de beta-bloqueadores, aspirina, inhibidores de enzima convertidora, quiotacina, que tenemos disponible en nuestro país. Por el otro lado, lo mismo lo relaciono con el manejo de la hipertensión arterial, donde si bien tenemos una de las tasas más bajas de hospitalización por hipertensión arterial, es un indicador bueno, también tenemos uno de los más altos en términos de la mortalidad por evento vascular cerebral hemorrágico, que tiene una relación muy importante con eventos de hipertensión arterial. Entonces, si buscamos estos indicadores, bueno, hablamos de por qué la importancia de este ejemplo y por qué generar este tipo de reconocimientos. Por un lado, en Estados Unidos 18.000 muertes están asociadas a la enfermedad coronaria. En pacientes adultos mayores, la mortalidad por justamente por enfermedad coronaria fue el 75% mayor por no recibir estos bloqueadores, por no
generar esta intervención que podríamos estar dando generalizada en estos pacientes, ¿no? Y aquí estamos haciendo una violación al principio de beneficencia y no maleficencia, lo cual se traduce en una falta de seguridad para el paciente, una falta de acceso y de oportunidad en el tratamiento de inequidad, lo cual todos podemos reconocer como mala calidad. Aquí la importancia de generar en este marco las intervenciones requeridas para asegurar que los pacientes que tienen una necesidad puntual de salud, en este caso una enfermedad vascular coronaria, ¿no?, que encuentren acceso justamente a estos beneficios del sistema a través de la prestación de servicios de salud. Y esto es otro que tiene también un vínculo directo con la equidad de nuestro sistema, en donde sí estamos prestando, se han incrementado las coberturas. Del lado izquierdo vemos dos gráficas que prometo actualizar, porque hablamos, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud tiene 57 millones de mexicanos ya afiliados al Seguro Popular, y resaltar que además esto se ha hecho en un tiempo récord, es decir, México es uno de los países en donde hemos avanzado más rápido en la afiliación de personas al sistema de aseguramiento, y esto sin duda ha puesto una mayor presión sobre el sistema en términos de la demanda de servicios. Pero si vemos la gráfica del lado derecho, esto ha generado también un desarrollo heterogéneo en la prestación y en la calidad de la prestación. Y esto, nos vamos al resultado final, digamos, de la atención en salud, de la prestación de servicios en salud, en donde vemos esta gráfica que es el seguimiento a 30 meses de pacientes con leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Cada uno de los puntos de esta gráfica es un nivel de sobrevida, ¿no?, un porcentaje de pacientes que sobreviven en este parámetro de 30 meses. Entonces, conviven en el mismo sistema donde estamos como sociedad destinando un financiamiento explícito para estas intervenciones, ¿no?, para estas prioridades en salud, resultados completamente distintos, ¿no? Por un lado, tenemos las instituciones de salud que encuentran o que están ya obteniendo resultados similares a los que tenemos en otros países, que tienen acceso a tecnologías similares y a recursos similares, que es arriba del 80% de sobrevida a 30 meses, pero también vemos en esta misma gráfica, en este mismo entorno en realidad nacional, instituciones que no llegan al 20% de sobrevida. Cuando una sociedad establece una prioridad en la asignación de recursos para el cuidado o para la atención de una necesidad de salud, pues se espera que la respuesta tenga esta homogeneidad suficiente como para poder tener una respuesta que permita la equidad en la prestación de servicios de salud. Estamos viendo que aquí tenemos un gran reto todavía en nuestro contexto nacional, y que además tiene una vinculación directa con cuestiones de equidad, con cuestiones además de índole social en México. Y con todo esto, bueno, hemos desarrollado un muy importante marco normativo en materia de salud, que tuvo un gran impulso en la década de los 80s, que establece desde el derecho a la protección de la salud como un derecho humano para los mexicanos, ¿no? Es uno de los grandes hitos del desarrollo de este marco jurídico en nuestro país, ¿no?, donde todos los mexicanos entonces debemos de tener justamente este acceso a cuidar de nuestra salud en un entorno sistémico y garantizado. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también establece las facultades de la Secretaría de Salud para planear, desarrollar, establecer y evaluar justamente todas estas políticas encaminadas a la salud de las poblaciones, así como su vigilancia. La Ley General de Salud desarrolla los principios del derecho a la protección de la salud, que habla de la Constitución. El Código de Bioética para el Personal de Salud, en donde ya sabemos que existen todas estas conductas profesionales relacionadas al resolver las diferencias que se presentan en la prestación de los servicios de salud, y normas oficiales mexicanas como instrumentos para la regulación tanto de establecimientos como de prácticas médicas. Y aquí muy importante es, por ejemplo, hablaban hace unos días sobre cuidados paliativos. El
desarrollo de la norma oficial mexicana, ¿no? En un contexto igual jurídico, donde viene desde la Ley General de Salud, las modificaciones de 2011 en la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios y esta norma oficial para los cuidados paliativos en pacientes en situación terminal, ¿no? Que marcan justamente todo este contexto para la prestación de servicios. Y bueno, algunas reflexiones que nos permiten posteriormente expresarles hacia dónde va el establecimiento de un marco regulatorio en nuestro país, en donde debemos reconocer que para que un sistema de salud logre ser justo y equitativo, necesita por un lado ser eficiente en términos del costo-beneficio, es decir, que lo que estemos dedicando como sociedad o como individuos a la salud tenga un retorno en este beneficio en la salud, tanto de los individuos como de sus comunidades, y también una gestión eficiente de los recursos que por definición son limitados. Necesitamos que la responsabilidad moral se incremente en la misma proporción que se incrementan nuestros conocimientos, es decir, no solo ser mejores en términos de el uso de tecnología o la interpretación de este conocimiento para la aplicación, sino también en esta responsabilidad moral que tenemos tanto con los individuos que buscan atención como en forma sistémica con las poblaciones que buscan resolver una necesidad. Y si una persona muere por una patología prevenible o existe un tratamiento efectivo para su mejoría o curación, existe una responsabilidad moral. Y eso debemos reconocerlo como sistema, en donde justamente la disponibilidad de recursos y quitar esta limitante que por mucho tiempo fue el mayor elemento, hace que esto se vuelva más aparente. Entonces, trabajar en todas estas esferas justamente para lograr un acceso y lograr justamente la mejoría de la salud con la disponibilidad de tecnología y conocimiento que tenemos, bueno, sea una realidad. Y la regulación, ¿no? Volviendo al punto de la regulación puede coadyuvar para otorgar una práctica médica más segura, con calidad y en un marco que respete justamente los principios bioéticos. Y esto, aclarar que es una de las prioridades que tenemos en el país, al reconocer que por un lado tenemos a la sociedad y a los pacientes que expresan su inconformidad por los servicios que reciben, ¿no? Por ejemplo, hablando de la falta de medicamentos, diario hay una nota sobre la falta de insumos o recursos para la atención a la salud en contextos particulares, pero por otro lado también tenemos a profesionales, ¿no? Que advierten sobre el no contar con estos espacios seguros y adecuados para una prestación de calidad. Y esto justamente mezcla todos estos elementos que hemos tratado el día de hoy, que necesitamos resolver como sistema, con los recursos disponibles, para garantizar que la atención sea de la mayor calidad posible. Y el panorama de hacia dónde vamos, estamos hablando de la universalización de la protección de la salud, que es algo que hemos determinado los mexicanos como nuestro rumbo, no en los últimos meses, sino a lo largo de algunos años, en donde para hablar de universalización de la salud tenemos que hablar de los riesgos y los tipos de protección que el Estado debe brindar como parte del derecho a la protección de la salud, ¿no? Entonces, reconocer que lo que hablamos es esta protección, y la protección es contra riesgos, bueno, necesitamos definirlos. Y aquí conocemos los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales, que puede ser, por ejemplo, por la exposición a contaminación, productos, insumos, lo que hacemos como parte de nuestra actividad cotidiana, ¿no? Industrial, social. Y esto implica la protección contra riesgos sanitarios. Aquí tenemos una gran institución, que es nuestro principal instrumento que ha regulado y ha vigilado justamente estos espectros de la protección a la salud, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que además tiene un alcance que atraviesa los esquemas de financiamiento, es decir, no está vinculado a los esquemas de aseguramiento que tenemos en nuestro país, es decir, tanto la población que está financiada por impuestos generales,
como la seguridad social, como el ambiente social y privado. Es decir, todo está garantizado por esta misma institución que hemos construido los mexicanos. Existen los riesgos sociales y conductuales. Aquí, por ejemplo, está la exposición a factores patológicos que resultan de la vida en la comunidad, ¿no? Aquí tiene que ver con la prevención y promoción de la salud, las prácticas saludables, el reconocimiento de los riesgos comunitarios, la prevención de adicciones, por ejemplo. Y aquí está el Consejo de Salud General como uno de los grandes ámbitos justamente de competencia en estas áreas, y la Subsecretaría de Prevención y Promoción como la articuladora de acciones puntuales para realizar este tipo de protección. Y el alcance se encuentra acotado principalmente al ámbito de la población general y de la seguridad social. Ese es el ámbito de competencia tanto del Consejo de Salud General como de la Subsecretaría de Prevención y Promoción, y tenemos mayor participación en este ambiente social y privado, que justamente es una de las áreas de oportunidad de crecimiento para poder entonces abarcar todos estos entornos. Y llegamos a un punto clave, ¿no?, que tiene que ver además con todo lo que hemos hablado hoy, que son los riesgos que están vinculados con este contacto que realizan los individuos con los sistemas de salud, cuando existe un consumo de servicios de salud por parte del individuo, ¿no?, donde debemos reconocer que existen riesgos inherentes justamente de este consumo de servicios, de esta práctica la salud, en donde hablamos de seguridad del paciente y calidad de la atención médica, justamente como el tipo de protección que requerimos para, por un lado, disminuir la asimetría de información, es decir, que el paciente cuente con los elementos necesarios para la toma de decisiones, pero también para cuando no existe esta capacidad de desaparecer esta asimetría, podamos garantizarle al paciente que al ponerse en manos ya sea de un sistema o de un individuo, se encuentran, por un lado, contemplados los riesgos inherentes de esta prestación, ¿no?, y por el otro lado, la competencia, está garantizada la competencia para la prestación de un servicio. Y esto es muy importante. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de la cirugía, ¿no?, el ambiente quirúrgico, en donde el individuo difícilmente va a tener una injerencia sobre lo que está ocurriendo en un momento dado, en un momento determinado, y en donde garantizar la competencia y la seguridad del entorno en que se presta este servicio es fundamental para poder tener resultados. Y aquí no tenemos instrumentos actuales, ¿no?, y eso es parte de lo que se quiere expresar, este elemento en donde, si bien hemos crecido muchísimo en la normatividad que nos orienta justamente hacia tener esto, no tenemos una sola institución o un solo entorno en donde pueda haber esta prestación. Y tenemos avances, obviamente, en el ambiente de la población en general, con la acreditación, que comentábamos también antes de arrancar esta charla, la acreditación de unidades, en donde sí es un avance justamente en el establecimiento de estas pautas mínimas de garantía de calidad y seguridad para que el contacto y el consumo de estos servicios se dé en una forma más segura. Y finalmente, hablar del riesgo al empobrecimiento por el gasto excesivo asociado al pago por acceso a servicios médicos y por esta falta de acceso, que está vinculado con la protección financiera y el acceso efectivo, en donde como sociedad hemos creado justamente estos instrumentos como el Seguro Popular, el Seguro de Enfermedades en materia del IMSS y el Seguro Médico del ISSSTE, que nos permiten abarcar justamente estos entornos, tanto la población general o anteriormente la población sin acceso a seguridad social como a la seguridad social, y que busca también fortalecer el componente del ambiente privado a través de la disponibilidad de aseguramientos privados. Con esto entonces buscamos lograr la mayor cobertura en términos de esta protección de riesgos, para que, sin importar la condición del individuo en términos sociales, culturales, económicos, pueda el Estado y la sociedad como tal garantizarle al individuo justamente la protección universal de su salud. Con esto termino como reflexión final hacia el rumbo, justamente la construcción, o que nos falta en este mapa de construir como sociedad para lograr esta universalización, y espero que además les genere inquietud para tener mayores preguntas y buscar además en todas las acciones que establecemos como individuos y los que nos dedicamos justamente al desarrollo, al crecimiento de las instituciones de salud, pues
buscar esta vinculación siempre con la bioética como un rumbo para el establecimiento de políticas públicas y acciones cotidianas. Muchas gracias.